muchachos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Así que bueno, el día de hoy les traigo un videito utilizando nuevos productos de ColourPop, niñas. Así que ya no les hablo más y empecemos con este videito. Bien, niñas, bueno, antes de empezar voy a estar colocándome una sombra... Sí, me voy a estar colocando este base para sombras de Jazzy Niñas, que es en el tono neutral. Enfócate, ahí está. Es en el tono neutral, ahí pueden ver, ahí está. Y el link directo está en la cajita de información, así que si gustan, pues vayan a checar abajito. Así que bueno, niñas, voy a estar colocando ahí poquitito en los párpados para que las sombras nos pigmente y también nos duren. Bueno, niñas, les cuento que tengo unos accesorios que me compré de Shein, no sé si se diga así, pero yo creo que sí o no. Bueno, de Shein, no sé si conozcan la tienda. Bueno, en sí, entonces estaba pensando si ustedes querían que haga un videito, pues enseñándole los accesorios así súper perrones que compré. Y aparte de eso, pues súper baratitos, así que bueno, y muy bonitos. Y me preguntaba pues si querían el videito. Así que déjenme su like para saber si es que van a gustar que les haga un videito pues de los accesorios. Y bueno, pues espero su respuesta. Voy a poner un poquito, ya puse la base para sombras. Ahí vi mi corrector, de veras. Ok, la base para sombras. Ahora me lo voy a sellar con polvo suelto o polvo compacto, lo que ustedes tengan, porque las sombras que vamos a aplicar son cremita, y si lo aplicamos así se nos va a hacer muy feo. Así que yo voy a estar cogiendo la paleta de Anastasia y voy a estar sellando con polvo este medio amarillito. Ok, niñas, bueno, entonces aquí todo bien selladito, nuestros párpados con polvo. Aquí. Ay, me olvidé poner aquí, se me mira oscuro, ¿no? Ok, niñas, se me antojó utilizar estos dos tonos, que es un verdecito súper clarito y un morado, pero pues no sé ustedes qué dicen. Esta de aquí es la primera sombra que vamos a utilizar, niñas, que aquí le voy a dejar el nombre por si quieren comprarlo individualmente, ya que viene en un set. Pero si gustan también individualmente lo pueden obtener. Ok, niñas, ya lo agarré con una brochita. Entonces nos vamos a estar colocando pues por aquí. Me da miedo. Es que son en sí unas sombras que yo creo que ni se usa las brochas, niñas. Es más como, ¿qué les digo? Son húmedas. No, son cremosas las sombras. Así que... es más como para hacerlo bien fácil con el dedo. Para las que no les gusta maquillar, si nomás se quieren poner una sombra así, así. Y pues ya acabó, ¿no? Está súper bonita. Bueno, ahí ya lo puse. Ahí voy a tratar de venir con mi brochita. Así, a duras penas. Pero vamos a difuminarla. Porque... vamos a ver si se difumina. Ah, sí se difumina, niñas. Me estaba traumatizando, pensé que no iba a difuminarse y si iba a quedar así marcadote. Pero eso sí, imagínense que no hubiese sellado lo que es mis párpados, niñas. Yo creo que ahí sí nos quedamos bien marcadotas. Ni modo, ahí sí. Ok, bueno, entonces ahí lo vamos a ir difuminándolo así a lo larguito. Así, vean, niñas. Ya se fue difuminando súper bonito. La verdad es que estoy amando estas sombras. Y porque es muy, muy, muy fácil de colocar. Y hasta difuminar. Ok, niñas. Bueno, una vez que ya lo tenemos pues de esta manera. Y ahí nuestros ojitos. El delineado tiene que ser bien perrón. Así que no sé qué delineado me va a hacer. Pero vamos a hacer algo bonito. Ok, así, entonces ahora voy a pasar aquí a difuminar un poquitín con una brocha pues más grandecita, vean, en ambos lados para que se nos vea bien bonito. Listo, entonces ahora ya vamos a utilizar el color verde. Ok, es este tono verde de aquí, niñas. Miren que súper, súper pigmenta estas sombritas en crema. La verdad que las amé mucho porque pues no se salen y ya las limpié. Ok, bueno, entonces voy a utilizar este de aquí y de nombre trae, que es este de aquí. No sé si la cámara está enfocando, ojalá que sí. Ese color lo vamos a estar aplicando con nuestro dedito, ok, con nuestro dedito poquito a poquito.
Entonces voy a venir ahí con mi dedito y voy a estar difuminándolo, ¿ok? En el centro. Bien, así. La verdad es que estas sombritas se las recomiendo muchísimo, muchísimo a las que no les gusta mucho perder el tiempo maquillándose como a mí. Así que yo creo que esta clase de sombras así cremitas es como que realmente una buena opción comprarlas, porque pues te ahorra mucho tiempo. Como pueden ver, nomás me la ando difuminando a puro dedo. Ni brochas necesitan, así que aparte que esto, o sea, están en un viaje y como que es súper rápido. Dicen, ay, no traigo sombra, y ¡fum! Se meten una sombra y una difuminada a puro dedo y pues va a salir súper bonito y no tienen que estar batallando demasiado. Es mucho, 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 mucho más fácil esto. Las sombras están perrísimas. Y okay, niñas, bueno, entonces ahora sí nos vamos a aventar un delineado perrísimo con P mayúscula, niñas, porque sí tiene que ser perrísimo para este look. Así que bueno, vamos a empezar con un delineador que sea súper punta fina. Bueno, este de aquí como que, bueno, ya no importa. Entonces vámonos a delinear aquí. Voy a hacer primero este ojo de aquí, de ahí después me lo hago el otro. Así vamos a venir hasta aquí afuera. Así, vean, y lo van a cerrar ahí. Bien, niñas, bueno, este maquillaje pues no es para salir. Bueno, si quieres salir, pues puedes salir, no hay problema. Yo sí saldría, pero pues algunas mujeres, chicas, niñas, no. Así que bueno, entonces ahí voy a venir por aquí, niñas, y voy a estar jalando hasta por aquí y de ahí le voy a dar una pequeña rosca ahí. Luego voy a venir de aquí y voy a jalar ahí. Ok, no sé qué me estaré haciendo, pero pues ahí vamos. Después de eso voy a estar viniendo y voy a tratar de cerrarlo y colorear en esta parte. Pintar. Y aquí así. Y entonces vamos a seguir coloreando aquí. Entonces vamos a venir aquí y vámonos a estar haciendo pues la curvita para que esté más gordita. O sea, aquí todo súper bien haciéndonos de cosas. Y luego, ¿cómo vamos a hacernos el otro ojo? Ay, no. Ok, niñas, después de eso, estaba hablando como una loca y no había grabado. No había puesto el play. Después de eso vamos a hacer una línea, pues así. Y bueno, pues ahí ya quedaría nuestro delineado inventado. No sé qué tal se mirará, pero me voy a hacer aquí y regreso. Bueno, ojalá que sí me salga. Ok, niñas, pues ya me hice este de aquí. Pues no sé si me salió bien. Yo creo que pues más o menos, al menos no se note mucha diferencia. Ahí está bien. Ok, bueno, entonces ahora vamos a poner un puntico aquí, niñas. Así. Ok. Ahí y aquí también hacen lo mismo. Y se lo ponen pues aquí. Así. Niñas, bueno, ya quedaron así los puntos. Pues no tan perfectos, pero bueno, algo se hace. Entonces voy a estar utilizando este primer que diga hidratante de ColourPop. Ay, siempre me confundo. Bueno, este de aquí, el papaya. Un poquitín. Ahí. Creo que me voy a echar una gotita porque creo que sale mucho. Bueno, vamos a hidratar bien el rostro para que así nuestra base de maquillaje pues nos quede bien bonito. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Sí les gustó el delineado, niñas? Aunque, bueno, no está tan difícil. Parece difícil, pero pues no está tanto. Bueno. Y niñas, entonces voy a estar utilizando la base de ColourPop, que es la número 07. Bueno, la 7W. Chiquitas, ya me puse la base ahí con el dedito para poder difuminarlo con el, pues con la esponja, porque si no, la esponja realmente lo absorbe todo porque la base es muy líquida. Y me echo también un poco, no abuso de la base, niñas, ustedes ya saben.
porque no me gusta que mi piel se mire pues tan cargada así, muy muy, que se note que wow, se ha metido un montón de base, o que su cara parezca como de barro, como una máscara, y pues no, ¿verdad? Entonces se ponen hasta por aquí, se lo difuminan súper bien. Voy a estar utilizando el corrector de Colourpop, niñas, es el número 45. Ok, y vamos a estar poniendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, en esas zonas, por estos lados. Listo. Voy a estar difuminándolo poquito a poquito todo para taparnos las ojeras que nos invaden cada día con cada trasnochada que nos damos. Y cada vez que cumplimos años, como que las ojeras nos atacan. Nos atacan, niños. Ok, niños, bueno, entonces aquí vamos a estar sellando con polvo translúcido toda nuestra base y corrector para que de esa manera no se nos marque nadita cuando nos hacemos el contorno y nos ponemos rubor. El polvo que estoy utilizando es este de Colourpop, que es el translúcido. Ok, niñas, bueno, en la parte de aquí me puse este tono de aquí, el que pusimos arriba. Así que vamos a estar cogiéndolo con una brochita pequeña y vamos a estar colocándolo aquí abajo. Por cierto, me puse en la línea de agua este delineador blanco, niñas. O pueden omitir esa parte si es que gustan, aunque sería mejor para que así los ojos se vieran más grandes. Así que ahora vamos a difuminar entonces esta zona de aquí, niñas. En la zona de aquí ya adelante vamos a poner el tono verdecito, el clarito, y vamos a estar colocándolo aquí en toda esa zona, así. Ok, bueno, ahora vamos a hacernos unas pestañas medias falsas. Ok, bueno, falsas realmente. Vamos a hacer nuestras pestañitas falsas. Entonces voy a venir de aquí y voy a estar jalando así. Luego así. Luego una más chiquita. Y otra más chiquitita. Y así. Ya quedaría. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar haciendo, una vez que hemos hecho eso, vámonos a estar haciendo aquí una especie de triangulito. Ok, así. ¿Saben qué? Este maquillaje me salió como que... Ok, bueno, una vez de hacerlo así, ahora vamos a cerrarlo todo. Así. Por acá. Y aquí vamos a hacerlo como el delineado más... como que más gordito, vean. De esta manera. Y ahí nos quedarían pues los ojos así. Ay, no. Pues esta vez ya nos hicimos un maquillaje totalmente diferente. Ok, niñas, bueno, en la parte de aquí vamos a estar delineando ahí en esa zona para que ya se cierre todo lo que es el blanco. Entonces, bueno, ahí ya quedaríamos, niñas. Entonces, ok, niñas, bueno, entonces aquí vámonos a difuminar el contorno. Quítame un poquito por aquí. Carita de pescadito. Si es que no se ubican en dónde colocar, se ponen pues carita de pescadito. Entonces, listo ahí. Utilicé la paleta de contorno de Costa Essence, chicas. Está aquí. Y es en el tono. Utilicé estos dos tonos de aquí, mis preferidos. Voy a estar utilizando esta paletita que trae esto, iluminadores y rubor, ¿ok? Voy a utilizar este rubor de aquí, niñas, y este iluminador de aquí. Sonrían, niñas, y como este look es como que súper diferente, digamos, a todos los demás, bueno, se echan bastante ruborcito. El iluminador lo vamos a estar colocando justamente aquí encima del pómulo para dar una mayor luz. Niñas, luego van a poner un poquitín aquí y aquí abajo. Y ya con eso sería todo. Ah, en la parte de la nariz también.
Ok, vamos a poner una raya bien difuminada en el medio del iluminador. Y bueno, ya que estamos con el iluminador, voy a estar colocando un poquito aquí en el lagrimal, niñas. Ok, niñas, utilicé las pestañas de Tsuki de Beauty Kimochi, así que bueno, ya quedarían los ojos pues así, de esta manera. Entonces voy a estar utilizando, pues este lápiz de labios de Colourpop, niñas, que es de la marca, bueno, de la colección de Barbie. Y se llama Malibu Sunset, no sé cómo se pronuncie. Ok, niñas, bueno, entonces aquí van a delinear sus labios. Ok, niñas, bueno, entonces me voy a estar coloreando, pintando los labios aquí. Esperen a que seque. Y charam, pues ahí ya quedamos un poco bien raras con este look. Pero bueno, así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado, a mí me ha súper encantado cómo nos quedó, algo súper raro pero bonito. En la parte de aquí abajo me puse dos bolitas más, igual que las que están arriba, así que ya eso es opcional, si ustedes gustan se lo ponen, si no, no. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por verme hasta este punto. Si son nuevas, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que no se pierdan el próximo tutorial. Si les gustó este maquillaje y este videito, no se olviden dejarme sus deditos arriba, compartan este tutorial, de esa manera me apoyarían muchísimo. Así que bueno, yo ya me despido, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo tutorial. Push all the limits with you right now.